¿Son todos los municipios de Quintana Roo turísticos? ¿Qué sucede con aquellos que no dependen del turismo? Con el permiso de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, quiero agradecer a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, la diputada Diana Gutiérrez, y a los integrantes del Comité Evaluador. Gracias por abrirles, por brindarles a los jóvenes el espacio para expresarse y contribuir al bienestar de nuestro Estado y nuestro municipio. Mi nombre es Humberto Domínguez López y vengo orgullosamente representando al municipio de Puerto Morelos. Quintana Roo es reconocido mundialmente por su industria turística. Sin embargo, no todos sus municipios se benefician de esta actividad. Aquellos que dependen principalmente de la agricultura enfrentan desafíos significativos. Según el Censo Agropecuario 2022 del INEGI, el Estado produjo 2.258.868 toneladas de productos agrícolas en el 2021, lo que representó un incremento del 63.8% respecto al 2020. A pesar de este crecimiento, la falta de un marco regulatorio que promueva prácticas agrícolas sostenibles ha limitado el desarrollo de políticas públicas enfocadas en una producción respetuosa con el medio ambiente. Los municipios agrícolas enfrentan la degradación del suelo, uso excesivo de agroquímicos, escasez de agua y los efectos del cambio climático. La ausencia de políticas públicas y un marco normativo que fomente prácticas sostenibles ha dejado rezagadas a estas comunidades, comprometiendo su bienestar social y económico. En respuesta, presento la iniciativa para la Ley de Agricultura Sostenible en el Estado de Quintana Roo. Fomentar prácticas agrícolas sostenibles, protegiendo los recursos naturales y fortaleciendo la economía local. Implementar el programa de incentivos a la agricultura sostenible, que incluye asesoría técnica para los productores, acceso a créditos fiables, flexibles y tasas preferenciales, beneficios fiscales para quienes adopten prácticas responsables. Impulsar la investigación y la innovación tecnológica para adaptar los cultivos a las condiciones locales y promover sistemas eficientes como el riego por goteo. Crear certificaciones para productores sostenibles abriéndoles nuevas oportunidades en mercados nacionales e internacionales. Es fundamental involucrar a la juventud en este proceso, como programas como Adopta una parcela. Ha demostrado que los jóvenes pueden aportar soluciones innovadoras al sector agrícola. Por ejemplo, estudiantes de Zacatecas propusieron disminuir el uso de agroquímicos y aplicar productos elaborados con bacterias simbióticas, además de realizar reuniones periódicas con productores para brindar asesoramiento técnico sobre rotación de cultivo. Esta propuesta no solo busca resolver problemas ambientales y sociales, sino que también pretende sentar las bases para un desarrollo integral, equitativo y sostenible. Con esta ley, Quintana Roo puede convertirse en un modelo nacional de equilibrio entre crecimiento económico y conservación ambiental. El potencial agrícola de Quintana Roo es una oportunidad para diversificar nuestra economía y reducir las desigualdades entre municipios. Esta ley significa esperanza para las comunidades agrícolas, un camino hacia la justicia ambiental y social, y un ejemplo de liderazgo estatal. Juntos podemos construir un futuro donde el turismo y la agricultura sostenible convivan. Es momento de transformar desafíos en oportunidades y dar un paso firme hacia un Quintana Roo más próspero y equitativo.